Para el buen cazador, la caza del conejo no tiene ningún interés. Un bicho inofensivo que lo único que intenta es esconderse. Los débiles no tienen nada que hacer en la vida. Ni los débiles ni los tarados. Es una ley de la naturaleza. No lo dirás en serio. En lo de la caza tiene razón Luis. Al conejo se le dan pocas oportunidades para defenderse. Cuantas más defensas tiene el enemigo, más bonita es la caza. Se lucha de poder a poder. Por eso alguien dijo que la mejor caza es la caza del hombre. ¿Qué dices tú? La caza es como todo. El pez grande se come al chico. Parece que estamos en un funeral. Seguro que le has enseñado al muerto. Es el último detalle. ¿No me dijiste que nadie lo sabía? Luis, sí. Lo encontramos juntos. ¿De qué muerto estáis hablando? ¿De Arturo? Cuéntaselo, así lo sabremos los cuatro. Si lo sabe todo el mundo. Se lo ha enseñado a todos los que han venido por aquí. El gran secreto de José, un muerto de la guerra que este tiene escondido ahí dentro. ¿Cómo? ¿De qué guerra? De cualquiera, ¿qué más te da? Llegará un día en que los conejos se coman al género humano. Nos invadirán y formarán una nueva civilización. Y como son más pequeños que nosotros, habrá lugar para todos y la lucha de clases desaparecerá. Y no habrá más envidia. Y así se arreglará el mundo.